Los cardiólogos Norma de Barí y Antonio Rentas, presidenta y vicepresidente respectivamente del capítulo de cardiología del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, anunciaron la posposición del evento Cardi Day, pero fueron muy precisos en sus consejos, recomendaciones y concienciación ciudadana en torno al coronavirus. Una de las charlas que más nos entusiasmaba en la actividad era justamente, íbamos a hablar del coronavirus, y habíamos invitado a la doctora Antonia Coelho para que nos hablara de eso. Pero al país lo que le pedimos es eso, que, como dijo mi compañero, que se eduquen, que mantengan la calma, y lo principal, al igual que con las enfermedades del corazón, pues es la prevención. Esto es prevención. Lo que ya han oído, el lavado de manos, estar los 20 a 30 segundos lavándose las manos, que no es echar agua y jabón y me voy. Usar para secarse toallas desechables. Si usted va a estornudar, usted va a toser, toallitas desechables que las pueda eliminar rápidamente. Si en un tiempo prudente no tiene un sitio, un lavamanos para lavarse las manos, tenemos el hand sanitizer, que también tiene su manera de ponerse y que no debe utilizarse por más de 3 veces en el día, ¿verdad? Porque va perdiendo su efecto. Así que siempre el lavado de manos va a ser crucial. Para la doctora de Barí, el gobierno notificará en su momento un lugar único donde concentrar a los pacientes afectados o en observación. Se mostró además preocupada por sus colegas médicos. Yo pienso que prontamente el gobierno va a decidir solamente tener estos pacientes en un solo sitio para que tanto el personal de enfermería, laboratorio, médico, estén protegidos, porque nos preocupa a mí y estoy segura que al doctor Renta nos preocupan mucho nuestros colegas, ¿verdad? Noticei 360 quiso conocer por parte de estos médicos la manera en que las personas más vulnerables, como los de la tercera edad, pueden mantener su sistema inmunológico apto para evitar ser contagiado por el virus. Dos cosas fundamentalmente, controlando los factores de riesgo que tiene ese paciente. Por ejemplo, si el paciente es diabético, controlar bien su diabetes. Si el paciente tiene enfermedad crónica pulmonar, estar lo más estable posible de su condición crónica pulmonar. Si el paciente es hipertenso, controlarle bien la presión. Básicamente, con relación a eso, con relación a las otras cosas que uno puede hacer, es alimentarse bien, correctamente, alimentarse saludable. Un alimento saludable siempre ayuda a mantener un sistema inmune más fortalecido. Esas son las cosas básicas. Todavía, mantenerse, como dice la doctora, mantenerse adecuadamente hidratado.